Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí, está bien. Bueno, gracias por venir, y por madrugar, que a mí me cuesta mucho también. A ver, hoy el tema global es la fantasía. Y los voy a decepcionar porque no voy a hablar de sexo. Voy a hablar de viajar porque viajar es mi tema de toda la vida. Y también es mi tema la fantasía, porque toda mi vida he sido fantasioso, lo sigo siendo, y fantaseaba desde muy pequeño con viajar. Pero bueno, ¿quién no tiene fantasías? Que levante la mano. A ver, cuando era, desde muy chiquitito, fantaseaba con viajar, y me acuerdo que estaba en el colegio, vino un compañero que le había traído una cantidad de juguetes de Estados Unidos de Batman. ¿Sí? Ustedes dirán, wow, ¿qué es esto? Esta es la cueva de Batman. Esta fue mi primera fantasía. Cuando volví a mi casa, después de que mi compañero trajo todos estos juguetes, le dije a mi mamá, quiero ir a la cueva de Batman. No sabía dónde estaba, pero quería ir a la cueva de Batman. Pero bueno, tuve de pequeño muchas influencias, muchos estímulos para fantasear en el mundo de los viajes, ¿sí? Que después se terminó como convirtiendo en el eje temático de mi vida. Tenía un tío cazador, viajaba por todo el mundo, venía y pasaba sus películas sobre sus cacerías, pero sobre todo me gustaba todo ese mundo de su casa y su museo antropológico. Tuve un tío que vino de Canadá un día, tenía 4 años, y mostró unos films que era todo tipo selva, elefantes, jirafas, una canoa con gente navegando, y yo dije, wow, África. No, era Disneylandia. La tierra de la fantasía, ¿no? Y después tuve un abuelo y un padre que coleccionaban las revistas National Geographic, que me volvía loco. Yo era el primero que las iba y las rompía el sobre y las abría para ver qué había. Y claro, veía todas esas fotos y digo, ahí quiero ir yo, ¿sí? Y bueno, hubo una revista que me impactó, igual es lo que nos pasa a todos, ¿sí? Fue mi primera inspiración, esta máscara, ¿sí? Tutankamón. Y bueno, me convertí en un freak de Tutankamón, tenía 12 años y iba por toda la ciudad buscando todo lo que sea revistas y libros de Tutankamón, ¿sí? Bueno, quería, pensaba en el Egipto antiguo, ir a viajar ahí, nunca fui. Siempre en los viajes está bueno tener algo pendiente, parece, ¿no? Y después de chico era un desastre como lector. No, leía muy poco, pero bueno, cuando pensaba en esta charla pensé, bueno, hubo algunos libros que marcaron mi vida, igual como ustedes también. De mi época, ya tengo unos cuantos años, no sé si algunos los habrá leído, pero bueno, Robinson Crusoe, The Swiss Family Robinson, eran libros claves, clásicos de familias o un individuo que había sido náufrago, y después Sandokan, que era Emilio Salgari, que era todas unas leyendas de marcas, sultanes, en Malasia, bueno, yo alucinaba también, quería ir a Malasia, es decir, toda mi vida quise ir a algún lugar, ¿no?, de viaje. ¿Cómo comenzó todo esto? Yo creo que el viaje está en el ADN, está en los genes, dicen que ya tenemos genes algunos que somos así como inspirados para viajar. Y creo que, bueno, el hombre ha viajado desde que, si es verdad que bajamos de los árboles y nos convertimos en seres humanos, desde esa época creo que todos han querido viajar, ya sea por necesidad, por refugio, por huida, o por ir a explorar un poco el mundo más allá, ¿sí? Bueno, esto de los viajes en realidad hoy es un fenómeno, es decir, está bien, no a todo el mundo le gusta viajar, pero viajar está instalado en la cultura. Yo hablaría de una cultura de viaje hoy día, ¿sí? Pero bueno, ya han habido viajeros de toda la historia, desde 500 años antes de Cristo, como Heródoto, que era un gran viajero historiador, hasta el siglo XX con grandes aventureros. Pero bueno, hago un fast forward y me voy a los años 50, 60, 70, porque ya empieza a tocarme a mí de lleno este mundo del viajar y de las fantasías, ¿sí? Es la época de los hippies, ¿sí? Es la época de viajar a dedo, que generó como una especie de revolución a nivel de movimiento de gente joven viajando. Y el gran viaje de los hippies, por lo menos aquí en Europa y en el mundo, era ir de Europa a Katmandú por tierra, ¿sí? Era el gran viaje.
y pasaban por Kabul, imagínense Kabul en esa época, ¿sí? Era un santuario mágico, pasaban por Kabul, iban a Katmandú y terminaban en Kuta, ¿sí? Era la triple K, lo llamaron, Kuta es una playa en Bali. Quiere decir que era una especie de peregrinación y había una búsqueda, aparte de había una búsqueda espiritual, una búsqueda de libertad, en fin, una cantidad de cosas. Si avanzo un poco más, en el año 81 sale la primera, todos conocen la Lonely Planet, ¿no? Bueno, Lonely Planet nació en el año 81, ¿sí? Es el primer número y es el de la India. Esta se convirtió en la Biblia. Cuando estás viajando por la India, todo el mundo conoce a Lonely Planet como la Biblia, es la guía. Y esto revolucionó el mundo de los viajes y a mí también, porque yo soy de esa generación, de los 80, ¿sí? Así que más o menos por esos años yo comencé a viajar. Pero bueno, un poco cómo fue mi historia de viaje. Primero, un poco, ¿por qué hablo de la escuela de viaje? Yo fui a una muy buena escuela, fui a la universidad, fui al conservatorio, estudié fotografía, en fin, un poco todo lo que igual ustedes habrán transitado aquí de estudios. Pero la realidad es que lo que más me ha dado como escuela de vida, de entender la vida, el planeta, la gente, la naturaleza de mí, ha sido viajando. Y ha sido un proceso. Pero empezó como de muy pequeño, ¿sí? Yo era loco por viajar, desesperado por viajar, y bueno, esto es básicamente, les voy a mostrar así muy rápidamente porque es como una especie de biografía mía de viajes. Ahí desde que tenía 14 años, 19, 24, ya ven que tenía pelo. Me he ido transformando. Y bueno, un poco todo mi mundo de exploración, de viajes, ¿sí? En cada momento ha ido surgiendo algo. ¿Ven? Aquí ya me quedé pelado por completo. Y ese, bueno, quizás es mi último viaje, esto es en Irán. Pero bueno, estos viajes abarcan un poco todo el mundo. Mucho Latinoamérica, mucho Asia, mucho África, ¿sí? Pero bueno, cuando me puse a pensar, bueno, a ver, esta charla, ¿dónde está concentrado mi experiencia y donde yo realmente aprendí más cosas viajando? Fueron como cuatro viajes en mi vida que fueron las bisagras. Supongo que a todos ustedes también les habrá pasado en la vida un antes y un después, ¿no? Cuando alguien tiene algún momento muy intenso. Para mí estos cuatro viajes fueron los que marcaron mi vida. Evidentemente hubo otros viajes, pero bueno, estos son los que más importan. Cuando tenía 14 años me fui con un grupo de 10 chicos con mochila y que nos acompañaba un tipo, no sé qué edad tendría, y nos fuimos a Bolivia. Bien, viaje de mochilero. Ahora lo pienso, 14 años, wow, era chiquitín, ¿no? Y fue toda una aventura, realmente. Fue toda una aventura cargarme una mochila pesada. Fue toda una aventura ir a descubrir un otro país, es decir, yo venía de una burbuja, de una clase media para arriba, una escuela súper pija, y de repente, wow, un baño de realidad. Por eso lo llamo el viaje del despertar. Me conecté con otra gente, con otra cultura, con aborígenes, con otras comidas, con otras costumbres. Y me acuerdo que me pasó algo, que estaba caminando por las calles de La Paz o Cochabamba, no me acuerdo exactamente muy bien. Veníamos de 2 días de andar en camión, ¿sí? Que también era como todas unas experiencias intensas para mí. Y de repente paso por un gran basural y veo gente buscando comida en este basural junto con los perros. Y dije, wow, qué fuerte esto, ¿no? Un impacto para mí que venía de una burbuja, que dije, wow, esto existe, esta realidad me golpeó intenso, ¿no? Avancé unos cuantos años aquí, ya ven, ¿no? En el año 84 me gradué, soy arquitecto, me gradué de arquitecto, agarré mi mochila y dije, me tengo que ir. Y me fui sin dirección, en realidad me compré un billete de ida a la frontera de Brasil, y en la Argentina, se habrán dado cuenta que soy argentino, y me fui a viajar así, sin tiempo. Para mí fue un viaje iniciático porque la palabra que conecto con ese viaje fue libertad.
fue la primera vez que yo realmente experimenté, yo no sé si la libertad es un sentido, no creo, pero bueno, una sensación. La cuestión es que finalmente es como que miraba todo para adelante, no miraba para atrás. Lo que dejaba no tenía ninguna dirección, no iba a ningún lado, viajaba. Es decir, cuando viajaba simplemente avanzando y lo que viniera lo recibía. Y bueno, en ese sentido fue súper intenso, fue un viaje donde empecé a descubrir a partir de darme esas libertades de improvisar y aceptar lo que viniera sin tener una especie de programa concebido, que sería inconcebible para mí, tuve un viaje de esos épicos, también otro antes y después, de esos que te marcan un poco para toda la vida. Es más, sigo hablando de este viaje todavía, pasaron unos cuantos años. Y por supuesto fue un viaje donde hubo de todo, sexo, drogas, rock and roll, ¿no? Es decir, de paisajes, selvas, mar, amigos, amores, trekking, montaña, es decir, todo un descubrimiento. ¿Sí? En el 89 me fui de la Argentina, estaba harto de la Argentina, cada tanto me pasa, no pasa. Y cerré toda mi vida en cajas, ¿sí? Metí todo en cajas, tenía un piso, tenía mi despacho, cerré mi despacho, alquilé mi piso y me fui. De nuevo me fui con un billete de ida. En realidad lo que me pasaba es que tenía un llamado, no sé si alguna vez han tenido una especie de convocatoria de llamado, tengo que hacer esto, ¿no? Es decir, algo me está moviendo con una fuerza interior. Y me fui a Asia, ¿sí? Estuve viajando un año. Y empecé por Pakistán, porque... ¿Por qué Pakistán? quería ir a buscar la montaña, porque me gusta la montaña, entonces me fijé en el tema de la montaña. Pero bueno, ¿por qué hablo de un viaje transformador? Este viaje fue transformador porque esa convocatoria que yo sentía como algo interior, veía la biblioteca de mi hermano, tenía todos libros de budismo zen, psicoanálisis, yoga, meditación, yo la veía, pero no la tocaba, ¿no? Y de repente algo de todo eso me fue empapando. Así que fue un viaje transformador porque me conecté con ese mundo espiritual. Pero también ahí se desarrolló algo que fue como algo mágico, nuevo, que empecé a disfrutar del placer de estar completamente desconectado. Justamente un poco lo que pasa al contrario de hoy, que uno necesita estar conectado, ¿no? Me animo a decir que ya es difícil para muchos viajar y no llevarse el móvil, pero bueno, sería un desafío, ¿sí? Para mí era el gran placer estar desconectado, pero al mismo tiempo estar muy conectado, porque la mayor desconexión con mi vida y mi historia hacía que yo estuviese mucho más conectado con el lugar, con la gente y conmigo. Quiere decir que fue un viaje transformador porque fue un viaje de salir y entrar, salir y entrar. Entonces, evidentemente que para que eso pase hay como una actitud frente al viajar, ¿sí? Igual después voy a tocar ese tema. Pero bueno, de nuevo, hubo de todo, hubo muchas experiencias en este viaje y me conecté con todo ese mundo de el budismo, la meditación, bueno, todo lo que tiene que ver con ese mundo que alimenta ese mundo espiritual, ¿sí? Y por supuesto hubo muchísimas experiencias. Después de un año de viajar, volví aquí, en realidad, vine a España, ¿sí? Y en el año 97 estaba de nuevo en la Argentina, es decir, he hecho una vida un poco nómada, de ida y vuelta. Bruce Chatwin, no sé si alguna vez leyeron a Bruce Chatwin, es un escritor de viajes que se ha muerto, que decía que los nómadas eran más felices, ¿sí? Y tal vez es eso, es el tema de estar en movimiento y todo el tiempo estar como una esponja chupando y absorbiendo, hace que bueno, nos expandamos, se nos expanda el alma, el corazón y la mente. Y en ese camino estamos viviendo experiencias todos los días, no diría todos los días estamos aprendiendo algo, pero algo nos puede estar esperando para aprender. Lo llamo el viaje de conocimiento. Bueno, en el año 97 con mi mujer decidimos irnos, ¿sí? De nuevo, yo tenía un sueño que era
me quiero ir a viajar hasta que se me agote el dinero. Quiere decir que hay que tener bastante dinero. No tanto. Pero bueno, tenía un dinero ahorrado, teníamos, y fue... Y nos fuimos de viaje. De nuevo, yo empecé a viajar solo. Bueno, solo y con un amigo. Tengo un amigo, también es una historia aparte. Hace 35 años que tengo a mi colega de viaje. Es muy difícil conseguir un compañero de viaje. Yo tengo mi compañero de viaje, se llama Gianluca, es italiano, y hace 35 años que viajamos juntos. Él vive en Italia, yo vivo donde sea, pero nos volvemos a juntar para viajar. Y después continuamos viajando con mi mujer. Estuvimos viajando 2 años y 2 meses exactamente. Cuando lo pienso algunas veces digo, wow, qué cansador, la verdad que fue agotador, ¿sí? Porque llega un momento que la esponja está completa y dice, no doy más. Si yo no quería más aprender un idioma, aprender otra cultura, pelearme con los taxistas, con la gente que tengo que negociar, no sé. Igual, algunos, muchos de ustedes han viajado y saben lo que es eso. Es decir, la gente cuando dice, ah, estaba viajando, qué sé yo, está genial. No, no, tío, es un trabajo. Es decir, ¿sí? Es decir, tiene sus momentos maravillosos, pero tiene sus momentos que es tipo, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Por qué me metí en esto? Bueno, tanto es así que después de 2 años, casi 2 años de viaje, estaba hasta aquí, tipo, basta, no quiero seguir, no quiero ir a otro país. Pero bueno, ¿qué me pasó? ¿Por qué digo el viaje del conocimiento? Porque este viaje me dio el momento de meter más los pies en la tierra. La realidad, decir, ya sea que hacemos ocio, turismo, viaje de estudio, viaje de trabajo, todo eso es viajar, ¿sí? Pero yo cuando estoy hablando de los viajes estoy hablando del viaje del viajero, el viaje independiente, libre, que no hay nada organizado. Me voy, no sé cuándo vuelvo, no sé exactamente a dónde voy. Pero bueno, aquí en este viaje pude profundizar e ir un poquitito más allá de la superficie de lo que uno ve, porque no se trata de ver, sino se trata de experimentar. Y entonces me pasó algo que de repente me conecté con el alma y la esencia de los lugares. Es decir, empezaba a descubrir que yo tenía una conexión con cada lugar y de hecho pongo un disco nepalí y me emociono, no voy a poner a llorar. Pero bueno, pongo música de cualquier lugar por donde he estado, por eso quería poner música, y me toca. ¿De qué se alimentaron mis viajes? Bueno, imagínense, es decir, todo lo que no tenemos aquí como alimento, que para mí es un alimento vital, eso se te presenta como un regalo viajando. Es decir, más allá de las imágenes de gente, de todas los colores y de todas las costumbres imaginadas, estoy hablando de, imagínense alimentar todos tus días de noches estrelladas, de atardeceres, de amaneceres, de sonidos, de colores, es decir, es una renovación constante de input, que algunas veces uno termina disfrutando un poco después incluso en algunas experiencias, ¿no? Pero bueno, este es un poco todo ese mundo de lo que yo me alimenté. ¿Qué es esto? ¿No? Dirán. Bueno, cuando pensaba, bueno, a ver, Gerardo, pusiste el título Escuela de Viaje, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿No? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Bueno, las primeras imágenes que se me vinieron fueron estas, que me pareció muy simpático, porque dije, son igualitos. Y Darwin tenía razón, ¿sí? Hoy a la mañana me levanté, fui a leer el periódico y en la contra justo hablaban de Darwin, y digo, no, esto es una señal. Y la verdad es que tenemos un pasado en común, es decir, viajando, experimentando, entendiendo un poco qué es lo que está pasando, uno termina dándose cuenta de que somos monitos, esto es un monito tití, con gafas, iPhone y tejanos, pero no hemos dejado de ser animales, un poco nuestros instintos adormecidos, pero están ahí y somos parte de este todo, es decir, somos tan importantes como un monito tití o como una palmera, es decir, estamos en el mismo plano. Y en la capacidad en que podemos observar a la naturaleza, donde creo que están todas las claves, observamos a la naturaleza y nos estamos observando a nosotros mismos porque somos naturaleza, ¿no? Pero bueno, cuando hablo de aprendizaje de un viaje, no estoy hablando del aprendizaje académico, aprendí una nueva cultura, aprendí un nuevo idioma, un nuevo plato, un curry tailandés.
Eso está muy bien y a mí me encanta, pero yo estoy hablando de algo que algunas veces se presenta en experiencias muy pequeñas. Es decir, son experiencias o momentos muy pequeños, pero grandes aprendizajes. Estos tipos son unos sadhus, ¿sí? ¿Conocen los sadhus? ¿Habían visto algún sadhu? Bueno, esto es en Nepal, pero sobre todo está en la India, y estos personajes dentro de la cultura hindú, en su cuarta etapa de vida, dejar toda su vida material e ir a peregrinar por los lugares sagrados del país. Me pasó que yo estaba viajando en bicicleta por la India y de repente me encontré con un sadhu, uno de estos, y me invitó a su cabaña de cuatro paredes de barro, un techo, una esterilla y él, ¿no? Y tenía una cajita. Y bueno, mientras abre la cajita, me muestra lo que tenía en la cajita, que eran unas 10, 15 fotos, él se hizo su pipa. Ustedes saben que los sadhus fuman marihuana, hashish, libremente en la India, se vende eso para ellos, ¿no? Y entonces, bueno, mientras se hacía su pipa, que parecía una locomotora realmente antigua, yo miraba las fotos, qué sé yo, él hablaba cuatro palabras de inglés, yo hablaba dos palabras de hindi. De repente saca una foto y digo, ah, qué bonita, le hago entender, y me dice, ah, toma, te la regalo. Y yo dije, ¿cómo me la regala? Tiene cuatro fotos y me va a regalar la foto de él con sus amigos. Y yo dije, una cosa de loca, ¿no? Claro, estos tipos, cuando yo los veía, pensaba, estos tipos son de otro planeta, son extraterrestres, ¿no? Es decir, nuestra vida y la vida de ellos están en las antípodas. Y ahí dije, qué increíble este tipo. Debe ser el tipo más libre e independiente del planeta, porque no tiene nada material. Es decir, no está atado a nada y vaga libremente, ¿sí? Y pensaba en el contrario, que es el tipo que igual, un broker de Wall Street, que su objetivo es, cuanto más tengo, mejor. Y este, cuanto menos tengo, mejor. Por supuesto que la naturaleza es otro lugar donde he ido a buscar en mis viajes, porque me gusta mucho experimentar la naturaleza, y he aprendido de mis experiencias en la naturaleza, y también he aprendido de amigos, sobre todo de mi amigo, mi colega Gianluca. Y estábamos una noche en Pakistán, y en un lugar increíble, en medio de la montaña, no sé si luna llena, pero mucha luz, bosque, montañas todas nevadas. Estábamos solos completamente, ahí haciendo un trekking en el norte de Pakistán. Y yo hablaba y hablaba mucho porque me gusta hablar. Y en algún momento Gianluca, que me escuchaba, no decía nada, en algún momento me dice así como en voz calmita, dice, Gerardo, ¿por qué no te callas la boca y escuchas a Dios? Grande Gianluca, mi maestro espiritual. Pequeña lección de vida, ¿no? ¿Qué aprendí como viajero? Esto que estoy hablando es una cuestión de un aprendizaje muy humano de nosotros como personas, ¿no? ¿Pero qué aprendí como viajero? Aprendí algunas cosas. Dos o tres, no muchas, pero ya importantes. Si queremos viajar y experimentar, la única manera es conectar. Si no conectas, primero no estás ahí, no estás viviendo el momento. Pero si no conectas, es imposible que haya experiencia. Conectar, estoy hablando de conectar con la gente, con el territorio y con uno mismo. Es ese triángulo que genera una energía de ida y vuelta. Ahora, para conectar hay otra clave, que no hay que correr. Si corremos cuando viajamos, estamos haciendo una especie de Mac viaje, ¿sí? Fast food. Como cualquier cosa, si me quiero disfrutar una cena, me tengo que tomar mi tiempo. Viajando, el tema tiempo es una clave. Antes, cuando empecé a viajar, que hice viajes largos, esos viajes que les mostré son viajes que han sido capítulos importantes, pero bueno, hice otros viajes también, muchos, también largos. Tenía una idea diferente de lo que significaba viajar. He visto gente que corre, ¿no? Es decir, hace un trekking de 20 días y están corriendo a ver si llegan antes a algún lugar o a ver si gastan menos cuando viajan. Es decir, son todas como especie de competencias olímpicas en el viaje. Y me di cuenta de que da lo mismo si viajan 4 días o viajan 3 años. Tiene que ver con la actitud, ¿sí?
¿sí? La actitud del viajero, que es lo que yo entiendo como viajero. Y esa actitud que antes les había comentado tiene que ver con estar atento, ser un observador, un gran contemplador, ser flexible, es decir, estar abierto a lo que venga, aceptar. Yo por lo menos disfruto mucho de la sorpresa. Yo voy al cine y no me cuenten de qué va la película, no quiero saber, yo quiero sorprenderme. En los viajes también. No, yo no puedo viajar con algo organizado. Algo organizado sería como que me pongan una cuerda aquí al cuello, ¿no? Yo necesito libre y lo que venga lo recibo. No es todo tan lineal, obviamente, ¿no? Pero bueno, algunas veces uno tiene algunos objetivos, algunos sentidos. Lo otro que aprendí se resume en una historia que le escuché decir a Reinhold Messner. ¿Saben quién es Reinhold Messner? Reinhold Messner es un italiano austríaco que es el escalador más grande de la historia, de la humanidad. Un capo total. Y Messner cuenta la historia de que cuando fue a escalar el Lhotse o el Chogyam, no me acuerdo dónde era, en Nepal, ¿sí? Son montañas de más de 8.000 y pico de metros. Él contaba que cuando llegó a la cima y plantó la bandera y se hizo la foto, eso duró minutos, porque el tipo, no sé cuántos grados José, es decir, minutos como para ese evento épico y salir corriendo antes de congelarse. Entonces él decía que tenía recuerdos vagos de ese momento, pero lo que le había quedado en el alma como gran recuerdo era todo el camino hasta la montaña. Por eso creo que justamente la recompensa del viaje está en el camino y no en el final. Bueno, gracias por venir. Es decir, espero que hoy se lleven, no sé, una chispita de inspiración, sea para viajar, sea para salir de aquí y comprarse la mochila o llevársela. Que los motive a dar un salto en el sentido de un salto tipo SAR, no deje todo, ¿no? Pero sí, evidentemente que nos aferramos por miedo a perder. Muchas veces tenemos un mundo ahí, en este mismo momento hay millones de personas, de gente joven con la mochila al hombro viajando. Es verdad que hoy ha cambiado mucho el mundo de los viajes, pero está lleno de gente en estos mismos momentos viajando por todo el mundo. Entonces, bueno, me gustaría que los anime a decir, suelto amarras, rompo un poco de estructuras, que algunas veces uno vive rodeado de estructuras y me permito el vagar libremente y hacer esa experiencia. Muchas veces alguien dirá, wow, pero se necesita mucho dinero. No tanto. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesitan algunos ingredientes para viajar. Yo pude viajar porque tenía algunos ingredientes, pero sobre todo lo que se necesita es esa actitud y ese deseo de ir más allá de todas nuestras fronteras. Cuando hablo de las fronteras, no es la frontera de la Argentina con Brasil o de España con el mundo, de todas nuestras fronteras interiores. Así que, bueno, gracias por venir y aquí acaba nuestro viaje. Dije, me invitaron a dar una charla de viajar. Número uno, soy argentino, psicoanalizado, me gusta hablar y me apasionan los viajes. Dije, 20 minutos no voy a poder decir nada. Pero bueno, lo he logrado. Aún hay tiempo para, si quieren hacer alguna pregunta, a unos 5 minutitos o así, aún tenemos cuestiones o están todos muy interiorizados. Después de haber viajado tantos años, pasa también que cuando viajas uno o dos años, de pronto vuelves a tu país natal o a tu zona de origen o a tu zona, ¿no?, de confort. Y hay gente que me dice que se siente como desconectada de su realidad actual. ¿Te pasaba a menudo o cómo haces, no? Sí. Es un estado mental también. Sí, te digo, siempre me ha pasado. Es decir, después de mucho tiempo de viajar, uno llega a la conclusión de que irse es muy fácil, lo más difícil es volver.
Porque vuelves y la gente está en uno está mirando un hormiguero. Porque la vida aquí urbana, si le pones una perspectiva en una cámara, esto es como un gran hormiguero, circulando rápido, corriendo, todos estresados. Y tú estás en el viaje, no sé, cuando tengo hambre como, cuando tengo sueño duermo, no estoy mirando un reloj ni tengo ningún compromiso, esa es la libertad realmente interior. Entonces, claro, cuando vuelves siempre me ha costado muchísimo adaptarme. Tanto es así que una vez me acuerdo que volví después de mucho tiempo de estar viajando y me desperté y dije, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, me había acostumbrado a cambiar tantas veces de lugar para dormir que cuando tenía que dormir todo el tiempo en el mismo lugar no podía, no podía dormir bien. Estaba ya acostumbrado al cambio. El viaje es cambio, sorpresa permanente, pero bueno, es cuestión de tiempo. Después nos adaptamos a todo. Y precisamente cuando volvías, ¿no te enfadabas con el mundo? Es decir, ¿cómo es posible que nos despertéis? Todo lo que he visto, tenéis que verlo. ¿Que no me he encerrado, dices? Enfadabas. Ah, bueno, sí. A ver... el momento de las basuras... A ver, yo te digo... evidentemente que viajar por el mundo y conectar y estar atento, observando y entendiendo cada vez más, bueno, hay cosas que son difíciles de digerir, pero por otro lado te das cuenta de que, como me dijo un australiano viajando, que conocí, me dijo, everything is perfect, todo está perfecto, todo es lo que tiene que ser. Yo decía, sí, tiene razón, este es el mundo que es, la evolución va hacia donde va, es decir, este es el ser humano que tenemos, ¿no? Que somos. Sí, muchas veces venía enfadado. Me pasó que una vez vine de la India, estaba mucho tiempo viajando por la India, y estaba en París y me metí en una de estas súper roticerías de lujo que se llama Fouchon, ¿no? Y venía medio vestido medio hipón, ¿no? Y me di cuenta que me cerraron la puerta. Digo, no me dejaban entrar. Y yo agarré la billetera y dije, yo también tengo tarjeta de crédito, ¿eh? Jamás fui hippie. Pero bueno, tenía un aspecto así más alternativo. Sí, porque sobre todo cuando uno viaja por muchos países conecta con un mundo en el que no se ve, conectas con pobreza, con miseria y con gente que vive muy mal. Y nosotros todos los días deberíamos agradecer a Dios la oportunidad que tenemos, porque tenemos una vida de lujo. Entonces todo eso sí me movilizaba. Pero bueno. ¿Cómo manejaste? Porque más allá del desapego material y eso, cuando se rompen esos lazos que dices, también de alguna manera uno se separa, especialmente durante tanto tiempo, de lo que es familia o relaciones históricas. Sí. Y cuando uno vuelve, a mí al menos me ha pasado, que es como que uno se siente extranjero en el propio núcleo. Es decir, sí, durante todo ese tiempo la familia siguió su vida, pasaron cosas y todo, y uno como se encuentra, ¿cómo manejaste eso? A ver, yo creo que la desconexión, bueno, ya vivo aquí hace muchos años, no tengo mi familia, ¿no? Igual a ustedes les pasa lo mismo, es decir, eso lo tengo muy incorporado, esa distancia. En algún momento quizás la padecí, en otro no tanto, pero yo me fascinaba con estar lejos de toda mi historia y de mi vida. Es decir, en el momento de mi gran viaje transformador, que tuve un año viajando por Asia, me encantaba estar lejos de todo. Era una época donde no había ni fax, ni mail, ni iPhone, ni no había nada. Hacer una llamada por teléfono era una odisea, era dificilísimo. Y me mataba de la risa. Es decir, igual había logrado tres minutos hablar y corten porque es carísimo. No lo he padecido tanto. Después, claro, uno cuando vuelve siente cierta extrañeza, ¿no? De los vínculos, porque aparte no has vivido todo lo que ha pasado en el medio. Pero bueno, sabes, es esta palabrita mágica que es aceptar y convivir con eso, ¿no? No lo tengo como un peso, no lo llevo como una culpa. ¿A qué te
tres sitios volverías? ¿Qué tres sitios nos recomendarías? ¿Tienes que...? Mira, evidentemente cada uno que viaja... ¿A todo el mundo le gusta viajar aquí? Yo no hablé de sexo, aunque era la palabra de la fantasía, ¿no? Sexo, hacerse millonario, grandes fantasías, y después creo que debe ser viajar, la gran fantasía hoy, esta cultura de los viajes. Yo tengo algunos lugares del corazón, ¿sí? Nepal es un país que yo llevo muy adentro, Brasil es un país que yo llevo muy adentro, bueno, de muchos años. Todo el oeste de África es un lugar maravilloso, fascinante. Burkina Faso es otro país que vivo muy adentro, y Madagascar es otro país que tengo muy, tengo una especie de pasión. En realidad yo he vuelto a muchos países muchas veces, porque no, no se trata de ir acumulando, no es una cuestión de acumular casilleros, un Excel, ¿no? Sino es que esto es disfrutar de la vida y conectarse con, o reconectarse con lugares. He hecho muchos amigos en los viajes. Es maravilloso cuando vuelves a un lugar, ¡hey! Claro, ¿qué tal? ¿No? Es decir, te sientes como, wow, estoy en casa. Y esa sensación. Entonces, estos países que te dije, me voy a olvidar muchísimos. Pero son países que sí los llevo muy adentro. Y aparte que son países muy fáciles para viajar. Quieren viajar a Nepal, es barato, es fácil, es de una riqueza cultural impresionante y la gente... es maravillosa y es súper seguro, porque es uno de los grandes temas hoy, el tema de viajar, ¿no? Mañana hay un atentado terrorista, el ISIS en Mali, ya está, se acabó Mali. Pasado en Jordania, no sé qué, se acabó. Hoy Egipto, la gente no quiere ir porque tiene miedo. Estamos en un mundo cada vez con más miedo, pero a eso es lo que tenemos que evitar. Yo muchas veces me pasa que cuando estoy en el avión miro para abajo y digo, ¿y si se cae ahora qué? Si se cae, se cae. Se va a hacer. Van a llorarme, espérense. Los que quedaron, pero yo me viví la vida a lo grande, intensamente, entonces eso es lo que cuenta. Pero bueno, creo que el tema del miedo muchas veces frena el animarse, pero no miedo de lo que hay allá, miedo de lo que voy a dejar aquí. Y la realidad es que cuando pierdes algo es porque estás ganando algo. Entonces siempre vas a ganar algo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido los motivo a que digan, oye, ¿y si me voy? ¿Y si me tomo un año sabático? ¿Y si me voy de viaje y trabajo durante mi viaje? Hay muchas fórmulas. Hay muchas fórmulas. Es decir, hoy hay mil fórmulas para viajar y viajar barato. Es decir, basta meterse en internet y van a encontrar miles de tipos. Piensen que hoy lo que más hay de blogs en el mundo, y son, hablo de millones, es de viajes. Hoy el viaje es una cultura, ¿no? Es decir, así como hoy estamos, somos todos fotógrafos con el telefonito, todo el mundo quiere viajar, o casi. ¿Alguien no quiere viajar aquí que levante la mano? O calle para siempre. Mira, no quiere viajar, bien. Entonces. No, no, digamos, no es que todo el mundo quiere viajar, es para. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Gracias, Creative Mornings. Bueno, pues ya nos contarán, si quieren dejar algún mensaje de lo que os ha sentido en la charla, pues animaros también. Y dejarnos también el tema para el próximo mes de Creative Mornings a nivel global, que es el sonido. Y atentos a newsletter, Facebook o Twitter, y ya os iremos contando, ¿vale? Gracias por venir.